Bueno, uno que viene muy al cuento de las novedades recientes es la biografía de Isabel Burdiel. Es una biografía sobre Isabel II, que culminó, en el caso de Isabel II, pues con su huida del país, siendo una reina Borbón, de bandas sonoras, o compositores como Hans Zimmer o similares, hasta, bueno, pues la música clásica más convencional. Diría que la vida de Brian. Cada vez que se hace un visionado nuevo, se aprende algo nuevo. Vientos de agua. Es una serie de Campanella, es una ironía de la historia que además está hecha de una forma muy bella. A mí lo que me gustaba era jugar al fútbol. Con un poquito más de uso de la razón, quería ser informático y también historiador del mar, dado que me crié en Rincón de la Victoria, en Málaga, y además con la fortuna de poder haberme criado prácticamente en la playa. La política debería ser el arte de transformar la realidad a partir de modelos de sociedad que pensamos, que mejoran la vida de la gente. En la práctica, la política se parece más a eso que llaman la realpolitik, que tiene que ver con los límites y los parámetros de una determinada cultura, de la negociación, de la correlación de fuerzas. Probablemente cuando decidí estudiar economía. A mí cuando me preguntan, yo no digo que soy político, yo digo que soy economista. La política es el lugar en el que me encuentro de manera contingente para desarrollar determinados objetivos que creo que son honestos, que creo que son buenos, que son justos. Específicamente tenemos elementos en el ámbito de materia de juego, regular la publicidad de los juegos de azar y de apuestas. Es decir, que nuestro ministerio afortunadamente tiene una enorme incidencia social y afortunadamente pues no tenemos un único objetivo, sino múltiples objetivos. Su gente. El contraste en términos generales con otros países quizás está más en los sociables que somos, en los generosos, en los solidarios. Y quizás lo peor es que también aquí las fuerzas reaccionarias han tenido un peso mayor y han impedido en gran medida avances sociales que en otros países pues han permitido consolidar figuras democráticas mucho más notables. De omnibus dubitandum, hay que dudar de todo.